Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen viernes para todos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Y estamos acá para terminar de cerrarla bien arriba, moviéndonos. Otra clase más. Bien, ¿qué vamos a necesitar para la clase de hoy? Una silla y una botella grande. Ahí está bien. Una botella grande, bien, llena de agua. Cada uno lo va a llenar de acuerdo a lo que viene trabajando y a lo que viene usando. Bien, vamos a empezar como siempre con una movilidad articular y vamos a seguir con esto de una pequeña activación y después vamos a seguir subiendo pulsaciones. Hoy tenemos trabajo cardiovascular. Tenemos varias partecitas interesantes, así que bueno, espero que tengan muchas ganas y que la clase les termine gustando. A pararse para arrancar. Como siempre, de abajo hacia arriba, ahí 1, 2, 3, 4, 5. Para el otro lado. Cambiamos de pie. Para el otro lado. Muy bien. Flexión y extensión, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Bien, círculo de cadera. 1, 2, 3, 4, 5. Para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tocarnos las rodillas. 1, 2, 3. Bien, hombros arriba y abajo, 2, 3, 5, 6. Circulitos hacia atrás, 1, 2, 1 y 1. Abro y me abrazo, abro y me abrazo. Vamos a hacer circulitos chiquitos a un lado. Cambiamos el sentido del círculo. Y ahora los hacemos grandes para un lado. Para el otro lado. Muy bien, vamos a mirar hacia abajo y hacia arriba. A un hombro, al otro. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner manos en forma de taza o las podemos poner bien arriba de la cabeza y vamos a hacer cola hacia atrás, pecho hacia abajo, espalda recta. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. ¿Qué hago ahora? Rotamos, rodilla fija, roto hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usamos la silla, ponemos el pie arriba y bajo sobre él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Abajo. Bien. Vamos a repetir de nuevo el cola atrás, pecho abajo.
cola atrás, pecho abajo, cola, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, y ahora hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Perfecto, estiramos arriba. Bien, paso a contarte cómo vamos a seguir. ¿De qué se trata la activación con la que vamos a seguir ahora? Primero, antes que todo, vamos a usar solamente la silla. Bien. Y vamos a hacer 3 ejercicios con 10 repeticiones cada uno. Bien. Ejercicio número 1. Ahí. Pies apoyados, sentados, espalda recta, extiendo y cuando está arriba el pie, extiendo también la punta del pie, señalo hacia adelante, ahí, señalo hacia adelante, lo vamos a hacer 5 veces con cada pierna, bien, entonces voy ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Desde la misma posición, levanto brazos hasta la altura del hombro y de ahí atrás de la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y ahora vamos a poner las manos atrás de la nuca, así. ¿Y qué voy a hacer? Voy a juntar los codos adelante y los separo lo más que pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Perfecto, repetimos. Bien, extiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Muy bien, levanto brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Muy bien. Junto codos. Separo. 1, 2. 3, 4, 5, 6,
Perfecto. Última repetición de los tres ejercicios. Bien, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, subo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Y ahora abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, perfecto. Terminamos. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es empezar a subir pulsaciones. Bien. Acá es la parte en la que vamos a empezar a utilizar la botella. Bien, lo que vamos a hacer primero son tres ejercicios, o tres partes tiene la actividad, digamos. Desplazamiento adelante y atrás, 10 veces. Vamos a poner la botella en el piso, acostada, que también ya lo hemos hecho este. Y le paso por arriba y por atrás. Bien, 5 veces con cada pierna, o sea que vamos a llegar a 10. Y después vamos a hacer 10 estrellitas. Abro, abro, subo brazos. Cada vez que me toco los brazos arriba es cuando yo cuento. Bien, 1, 2, 3. Bien, y esta ejercicio lo vamos a hacer 3 veces, sin realizar ningún tipo de pausa. Bien. Entonces, están avisados, cada uno maneja su intensidad, maneja el tiempo, la velocidad, todo. ¿Bien? Estamos en condiciones de empezar a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Adelante. 1, 2, 10. Bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pie. 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, 10 estrellitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, me desplazo. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahí, uno, cuidado con la botella, que es redonda, trato de no pisarla. Bien, no, no la piso. 3, 4, 5, cambio de pie. 6, 7, 8, 9, 10. Y las 10 estrellitas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, última repetición, voy adelante. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Última vez que pasamos la botella. 1, 2, 3, 4, 5, cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 10 estrellitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Terminamos esta parte. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras yo voy explicando el ejercicio que sigue, que es el ejercicio cardiovascular. Para esta parte vamos a sacar la botella y vamos a poner la silla, porque no vamos a usarla para hacer este ejercicio, en el que vamos a estar un minuto trabajando y 30 segundos descansando. Bien, y lo vamos a repetir 3 veces. ¿Cuál es ese minuto de trabajo? 15 segundos, me siento y me paro. 15 segundos, toco el asiento con la planta del pie. 15 segundos de trote o caminata al lado. Y 15 segundos, toco el pie con la mano contraria. Bien. Sabiendo los ejercicios, ya cada uno puede manejar la intensidad del trabajo. Bien, vamos a poner el cronómetro y ya estaríamos para empezar. A ver, acá está. A la 1, me siento y me paro, número 1. A las 2 y a las 3, va. A ver, va. Ahí está, me siento y me paro, sin la ayuda de las manos. Bien, adelante, acompaño con la mano contraria. Trotecito en el lugar o caminata rápida. Y toco el pie con la mano contraria. Muy bien, aflojo. Es el momento de aflojar. Respiro hondo. Y me preparo porque en 20 segundos aproximadamente volvemos a arrancar. Diez segunditos. Cinco, ya me empiezo a preparar. Y dos, uno, arriba. Uno, dos. Muy bien. Toco el asiento.
Bien, aflojo y toco el pie contrario. Y ahora sí, definitivamente pausa. Nos queda la última repetición. Bien, respiro. Quedan como 10 segundos todavía. Nos vamos preparando. 5, 3, 2. Uno, me siento y me paro. Toco el asiento de la silla. Y me toco el pie contrario. Y ahora sí, aflojo. Pausa bastante larga. Bastante bien, bastante lindo el trabajito. Vamos a hacer una pausa larga y después les voy a contar cómo vamos a seguir. Que vamos a dejar un ratito la silla. Vamos a usar un poquito la silla y un poquito la botella grande en algunos ejercicios, pero este es momento de relajarse. Ya les voy a mostrar bien bien los ejercicios, no pasa nada. Así que aprovecho para tomar agua, para respirar profundo. Bien, te voy mostrando más o menos cómo es lo que seguimos mientras vos terminás de recuperar y después lo vamos a hacer juntos. Bien, vamos a usar la botella grande. Voy a parar acá. La botella al pecho, semiflexión de rodillas y la empujo arriba de la cabeza. 1, 2, 3. Bien, lo vamos a hacer 10 veces. Ejercicio número 2. Botella colgando ahí, baja lo más cerca posible de los pies, espalda recta, bien. Ahora, si me tira ahí, ya me tira la parte posterior de la pierna, freno ahí, bien. A mí como no me tira, bajo, bien, perfecto. Número 3, la botella va atrás y la botella va adelante, va atrás y va adelante, le tengo que balancear, balanceo, siempre la espalda recta, bien. Número 4, me apoyo en la silla, me siento, apoyo la parte superior de la espalda y de nuevo empujo, 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 bien. Y el otro que vamos a hacer es, pongo la botella en el medio y ahí subo el codo, bajo, subo el codo, bajo. Desde el medio se ve así, ahí, ahí. Vamos a hacer 5 por lado y vamos a llegar la cuenta también a 10. Bien, listo. Terminadísimo la pausa, terminadísimo todo. Empezamos a trabajar, voy a dejar la silla un poquito más acá. Bien, vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, botella colgando ahí y bajo. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balanceo, la agarro al revés, avance, la agarro en los costados y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Me apoyo en la silla y empujo. Desde el pecho empujo hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Pongo la botella en el medio, semiflexión y traigo para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Aflojamos un ratito, unos 30 segunditos más o menos. Lo vamos a volver a repetir. Bien. Vamos a volver a repetir los ejercicios. Aprovechen ahora para aflojar, sacudo, sacudo. Bien, respiro hondo, me acomodo. Y ya estamos en condiciones de repetir, me parece. Bien, y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ahora sí la dejo colgando y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. La agarramos de los costados y la llevo para atrás, para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Me recuesto en la silla. Ahí. Y empujo hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Muy bien. Nos paramos y del medio, 1, 2, 3, 4, 5, bajo, cambio de mano, 1, 2, 3, 4, 5, sube el codo, ¿bien? Perfecto, nos queda solo una repetición final. Última repetición de esto, pero antes vamos a aflojar un chiquitín. Unos segunditos. Bien. Y estamos para empezar con la última. Bien. Si estás muy cansado y en esta no podés hacer 10, la mayor cantidad que puedas hacer va a estar bien. Bien. Empujo arriba, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahí, espalda recta siempre, siempre recta, no hay que cambiar nada, bajo y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Empujo la botella adelante, estamos terminando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y ahora desde el medio. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, muy bien. Ya terminamos esta parte. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir con una pequeña cantidad de abdominales y después ya vamos a pasar el hongar, ¿bien? Bien, vamos a hacer rodillas al pecho. Todo en silla, rodillas al pecho, vamos a hacer bicicleta y vamos a hacer abdominales cruzados, ¿bien? De todo vamos a hacer 10. Ahora les muestro. Empezamos juntos, ponemos la silla y hacemos rodillas al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos sentamos, espalda recta, manos en la nuca y en el medio se van a juntar el codo y la rodilla contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y vamos a hacer bicicleta. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Pequeño descanso, unos segunditos para que el abdomen relaje un poquito. Y lo repetimos una vez más. Rodillas al pecho, cruzados, bicicleta. Bien. Vamos, rodillas al pecho y voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, me siento cruzados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bicicleta, último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Muy bien. Terminamos esta parte, terminamos toda la parte agotadora de la clase. Vamos a pasar a elongar para relajar todos los músculos y finalizar con esto. Bien, ya que estamos trabajando ahí, vamos a sentarnos.
Seguimos trabajando en la silla. Apoyamos los pies. Miro hacia abajo, llevo el mento en el pecho y empujo. Uno. Muy bien, llevo la oreja al hombro. La otra. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parar y vamos a llevar el talón ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pie. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. Llevo el hombro cuádriceps, me agarro el empeine, el tal me va a decir el empeine. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. El otro. 2, 3. Muy bien. En la silla. Me siento, cruzo la pierna y la llevo al pecho. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, el otro. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pie flexionado adelante, extendido atrás. Cambiamos. Muy bien. Pongo la palma de la mano en la pared y ahí giro. Igual, pero por el otro lado. Muy bien, brazo atrás. Muy bien. Tomo aire abajo, lo largo arriba. Uno más. Último. Y nos aplaudimos. Muy bien, porque terminamos la clase del día viernes. Y ya estamos listos para arrancar con toda el fin de semana. Espero que estén muy bien, que se sigan cuidando, que tengan un buen fin de semana, como dije recién. Y como siempre, para mí es un placer llegar, aunque sea a través de este video. Así que les mando un saludo muy grande y nos estaremos viendo el lunes otra vez en otra clase más. Adiós.